Agárralo fuerte. Es que le estaba preguntando yo al burro, que es experto en extorsión, ¿cómo se sentía menos? ¿En los toques o qué? Me dijo que agarrando fuerte el tubo. Tú agarras el fuerte tubo. Así se hace, te lo decimos por experiencia. Julio Camejo nos acompaña y cuenta la leyenda que una de las baterías que le da el poder a nuestra silla eléctrica saca su energía de una dimensión paralela. Camejo. Imagínese usted. Imagínese. Si en algún momento no supiera la respuesta, les recuerdo que tienen posibilidad de usar el comodín solamente una vez, donde el público ayuda, pero no siempre la atina. Se equivoca, claro, a veces. También el público. Quiero suponer que el 90% de las veces se equivoca. Bueno, es que... Sí, nomás por estadística. Ellos lindos nos ayudan en este juego, ¿no? Pero no siempre le atinamos, ¿no? Bueno. Y está abajo ahorita, me chequen, está 1-2. Burro, verte vestido de zorro me da una mala espina. Cierto miedo. Oye, es normalicia. Le mando saludos a mis papis que me están viendo y le mando saludos a Luis, a Leo. ¿A quién? ¿A mi suegro? De por sí tu suegro fue mi maestro de arte dramático en la Escuela Nacional de Arte, un gran actor. Sí. Un gran actor cubano. Pues le mandamos Brito. Besos. Y papá de Libia, aquí se la cuidamos. Y dice así, Julio Camejo. ¿Cuántas derrotas tuvo Mohamed Ali durante su carrera boxística? El más grande, ¿no? Uy, de todos los tiempos. El más grande de todos los tiempos. A, 2 derrotas, 4 derrotas o 5 derrotas. Es para hoy, ¿eh? 4. ¿Tú dices que 4? 4, el más grande de todos los tiempos. Fíjate que lo derrotaron 4 por decisión y 1 por knockout, o sea que 5. Pero sí te tenemos que electrocutar. Pero la de prima no se vale. La de prima fue mentira. Lo dejamos en 2, mira, tranquilito. ¿En 2? ¿No? 2. Para ver, dile que piense bien, ¿qué onda? ¡Júbele! Piénsale, porque ya te nos vas a tejir a Europa, ¿no? Sí. ¿Por dónde vas a andar? Vamos a andar en el Festival Latino de Milán, hacemos Génova, Roma, Tenerife, Madrid y Barcelona. ¡Bien! ¡Ah! Me dijeron que era suavecito. Es que te pidí mucho que te fueras a esos lugares. Me dijeron que no se sentía, güey. ¡Burro! ¡Burro! ¿Qué? ¿Por qué le...? ¿Pero qué? ¡No seas burro. Normalicia! ¿Yo qué burro, hice? Acuérdate que somos burro, vecinos no, en el condominio. No, eso oye, no se hace, a ver, burro, qué, no. A ver, ¿yo qué estoy haciendo? Mis manos están cruzaditas. Toma sol sin camisa. Mis manos parque, están cruzaditas, burro. Yo no he hecho nada. Aparte, yo no ay, soy Livia el burro, Brito. Yo soy el villano. Déjame ir con Livia Brito, que es el sueño de muchos yo me hombres. Sacrifico por Livia. ¿En qué ven, año? Toñito, ay, ven. Sí, dice, yo me sacrifico por ti. Ay. Bien, Toñito. ¿En qué año participó por primera vez la selección mexicana de fútbol en la Copa América? Que, por cierto, ganamos ayer. Ah, no lo festejamos, ganamos 3-1 ya a Uruguay. Sí, muy lloraron bien. Lloraron todo el partido los Uruguay. Ay. Livia. ¿En 1973, en 1983 o la C en 1993? Piénsalo bien, mamacita, que nadie te diga, ya te estoy viendo ya, ¿eh? Dime otra vez las respuestas. ¿En 1973, 1983 o 1993? ¿Qué dice el público? ¿Quieres el comodín del público? No, todavía no. Así déjalo, sí. Aquí se ve Torreón. Julio. ¿Es esa? No le puedes decir, Julio. ¿La? Fíjate que fue en Ecuador, pero fue en 1993. Ay, no, gané. Ya lo no, sé, no, Livia, ya lo no, sé. No. Mira, mamacita. A ver, burro, a ver, ¿en dónde tienes la cosa mira, esa? La cosa ¿dónde? Esa. ¿Cómo que dónde tengo la cosa esa? Pues ahí no. Oye, mamacita, te estoy viendo y por ti mataré a mi abuelita con un alambre de puesto oxidado. Burro, a ver, no, déjame ver en dónde está la esa. A ver. En el 2. No, en el 2. Ay, Gali. Pero a ver, espérate. Sí me dijo a mí, me metió. No, burro, no, hazte para acá, burro. No, no, no. No. Burro. Burro, no. Espérate. ¿Qué dijiste? ¿Estás bien? No. Ve dónde está, yo no lo moví, ve. Le prometí a su madre y a su padre cuidarla. ¿Dónde está? No lo movió. Papi, me da que torturarlo.
No lo movió. No lo movió. Fue lindo contigo. Sí, ay, sí, no lo movió. Todo no fue intención. No lo movió. Ay, qué feo esto. A ver, mi querido Julio Camejo. Ahí les va. Padre de dos hijos que eso. Te nos vas a Europa. Ra, ra, ra. ¿En qué estado de la República Mexicana está ubicado el Cerro de la Bufa? A, Aguascalientes. Mm. Uy, qué fácil. B, Zacatecas. Mm. Ay, sí, no. Mm. Zacatecas o Guanajuato. Mm. ¿Quieres que te ayude el público? Sí. ¿Quieres el comodín de público? Sí. ¿Cuántas preguntas son? Y el público contestó... A ver, ¿cuándo usó mi comodín? 36. Fíjate, el público contestó con 52%... Exactamente, que se encuentra el en razón. Zacatecas. Y en este caso... Y el público tiene razón. Se encuentra en Zacatecas. Víctor Rosado Escalera. Bien. Ra, ra, ra. Voy a gracias, emoción, público, arroyo. Por jugar con nosotros, ¿ven? Por cierto. A ver, mi querida Livia. ¿En qué ciudad de Francia nació Angélique Boyer? Angie. ¿En Lyon? ¿Saint-Claude? Ah, eso es o Avignon, oui. ¿Qué es que se tú? Avignon. Y es un estudiante que habita en Madrid. Oui. Este... Qué bonito tu mustache. en la A. ¿En Lyon? Le voy a bajar a uno para que no digan. Ahí está. Ay, no, Gali, no. No, ya sé, no, mija, Gali, pero no, prometí no. A tus padres cuidarte, no. Oye, ¿cuántas preguntas ya le bajé. Son? Nació en Saint-Claude. ¿Cuántas preguntas son para ver cuándo uso el comodín? Porque eran como cuatro. Ay, pero bájale, mira, no. A ver, burro. ¿Cuánto está? Voltea. En uno, sí, le bajó, le bajó. Pero a ver, yo te voy a pero hacer... Me... ¡Ah! ¡Sí! ¡Le bajó en uno! ¡Le bajó en uno! ¡Le bajó en uno! ya pasó, así me dice mi hijo cuando algo me... Me duelo. A ver, pero hasta el aretito. Espérame. Pero a ver, ¿qué espérame. Te pasó? Hasta se le salió el... Espérate. El aretito. Ya. Ay, no, por ya. Dios, qué feo. Ay, perdóname, ay, no, no, Livia. Perdóneme, papás de Livia. Perdóneme. Ahí les va. De arete. Venga. A ver, ¿se salió? No, ya. Entre la San Juan bailando. A ver. Julio Camejo. Aquí estoy. Mijo. Mírenme. No te hagas largo que eres gordo y empatado, ¿eh? Aquí estoy, como hombre. ¿En qué telenovela hizo su primera aparición en la televisión mexicana Sebastián Rulli? Ah, mi compadre. A, Clase 406. Ra, B, ra, ra. Primer amor a mil por hora. O C, en Alegrijes y Rebujos. Le puedo contestar con certeza porque mi compadre Rulli y yo estuvimos en esa novela. No me diga, le atinamos. Primer amor a mil por hora. Sí, es sí, correcta. Sí, sí, sí. Ni me busques, es correcta, burro, es correcta. Porque te veo con cara de enchucharme y no. Enchucharte. Exacto. Oye, en la pregunta anterior, el camarógrafo que está acá me dijo que la hay, no es cierto. Quiero que lo tomen. ¿Fuiste tú? Así que si tenías, si tenías alguna pretensión maliciosa, si pensaste que el padre de Livia Brito te iba a dar la aceptación para la boda, pues no. Yo les voy a pedir un favor. No se la soplen a Livia, por favor. Es que me estabas ayudando, me digo, ¿ya si ves? Si yo pudiera, te soplaba, pero a mí me corren, no es el juego. Ojalá te tomara la cámara para que vean quién me hizo que dar el corrientazo, me digo, tómenlo, que lo vean, el público que lo vea. A ver. Livia, ¿cómo se llamó el primer disco de Los Tigres del Norte? Ah. A, Juana la Traicionera. Eso. B, Camelia la Tejana. O C, La Banda del Carro Rojo. ¿Quieres que te... Ah, no, ya contestó el público. Tú ya pediste no, el público. No, yo no tengo ¿quieres mi comodín. Que, ¿quieres que te ayude? Nada más es una vez. Puedes usar el comodín. Es una vez, ¿sí? Tú no lo has usado. Bueno, a ver, no, sí, sí, el comodín. Que te ayude el público. Sí. Y el público ver, con un 39... Exacto. 39% dice que La Banda del Carro Rojo... Y yo digo que... ¡Gali! ¡Livia! ¡Gali! Era Juana la Traicionera, era la A. ¡Ay, no! ¡Dámelos a mí! ¡Dame los toques a mí! ¡Ven, exacto. Toñito! ¡Ven, Toñito! ¡Aquí hay un valiente! ¡Ándale, aquí hay un valiente que se quiere poner en lugar de Livia! ¡Ven, Toñito! ¡Ándale, productor! No. ¡Señor productor, nos deja que nos se quiere poner en lugar de Livia! Tú dime. Tú dime así rapidísimo, te lo juro que lo hago rapidísimo. No, a ver, espérate. No, a ver, burro, quítate de ahí. Ya le bajé. Espérate, Gali, espérate. Una. Respira rapidísimo. Dos. Dos. ¡Burro! Tres. ¿Qué? Burro, no le subas, burro. Yo le subiste. Yo le...
Los que no sabes es que eso no se sube por adelante. ¡Burro! ¡Eso es una maroma! Ya. ¡Maldito burro! ¡Me dijo burro, te vamos a electrocutar! ¡Ya acabamos! ¡Ya acabó, mija! Yo no te hice ninguna broma, dame la mano. ¡Ya acabó! ¡Maldito burro! Mira, le hiciste sufrir. ¿Qué hiciste? ¡Ay, mendigo! ¡Ya encontré la... ¡No lo había visto! ¡Me subiste! ¿Sabes qué? ¡Castigadle la próxima silla eléctrica! Yo digo que si el burro ¡castigadle! Aguanta un mocho, ¡por tramposo! ¡No puede ser, gallo! ¡Ah, no, no! ¡Vamos contigo, gallo! ¡Yo no me había dado cuenta, maldito! ¡Lo castigamos! ¡Gracias, Julio Camejo! No. ¡Gracias, Chupacito!